Esta es la historia de unos campos forzosamente yermos que en 1880 existían en la huerta de Valencia. Extrañas cosas de angustia sugieren estas ruinas que apenan el ánimo y oprimen el corazón. Sí, la historia de estos campos y de esta barraca que parece una mancha de mugre en el manto de terciopelo de la hermosa Vega es una historia hilada con lágrimas y sangre. Hace 10 años, era su arrendatario el tío Barret, como lo habían sido desde 100 años atrás sus padres y sus abuelos, y tan honrado y trabajador como ellos, pero más desventurado. El tío Barret tuvo la mala suerte de que su mujer le diera 4 hijas y ningún hijo. La mayor se llamaba Rosario. Igual las chicas que la madre eran muy buenas y muy hacendosas, pero no podían ayudar al padre, y como las tierras eran muchas para un hombre solo, aunque el pobre viejo se mataba trabajando día y noche, no podía con ellas y estaba siempre agotado y comido por las deudas. Pero la peor suerte de Barret fue que sus tierras cayeran en manos de un usurero de la capital, explotador de los pobres huertanos, siempre pidiendo más y más. Toda la huerta lo odiaba, y con razón. ¿Con qué una citación del juzgado? Para ti, Barret. Como yo no sé leer, me han dicho que usted me reclama el dinero. Sí, ahora me acuerdo. Pero no te preocupes ni tengas cuidado. Pura fórmula, tú no entiendes estas cosas. Yo te lo arreglaré. Iré al juez, le diré que has estado aquí y que estoy conforme en darte la prórroga. ¿Te parece bien otro año? Mire, don Salvador, no me engañe usted. ¿Qué cosas tienes? Ni pensarlo, hombre. Vete tranquilo y nada temas. Con lo que yo os quiero a todos. El tío Barret volvió a su barraca y siguió trabajando como antes. Un día lo citaron al juzgado y no compareció. Ya sabía él lo que era aquello. Enredos. Pero otro día le avisaron que por la tarde iría la justicia a arrojarle de su casa, embargándole además todo cuanto tenía para pago de deuda. Le dijeron que aquella noche ya no dormiría en la barraca. El tío Barret no lo quería creer, pero por la tarde, cuando vio que venían unos hombres vestidos de negro... ¿A dónde irán? Pues atirarán la calle al pobre tío Barret. Cristo, es como para que un hombre se pierda. Pascual Guillot, ¿conocido por Barret? Sí, señor. En cumplimiento del mandato del juzgado, vengo a proceder. ¡Padre! ¡Avance, quién se atreve! ¡Dejadme! ¡Cuidado, que es nuestro! ¡Tenga el arma! ¿Quién te irá a presidio? ¡Aparta, Pimentó! ¡Que no lo consiento! ¡Vaya! ¡Si usted está loco, yo no! ¡Déjame la escopeta! ¡Pimentó! ¡Ya abre! ¡Ladrón! Ya podemos actuar, vamos. Al anochecer estaba todo terminado. Ya los habían despedido de la barraca. Los huertanos recogieron a la familia, pero el tío Barret no podía creer. No quería creer. Y horas después volvió a su barraca. Estaba cerrada. Cerrada para siempre. Aquellas paredes las había levantado su abuelo. El corral, el establo, los gallineros eran obra de su padre. La montera de paja tan alta, tan esbelta, la había levantado él de nuevo. Y todo aquello iba a ser propiedad de otro porque sí, porque lo quería un mal hombre, que se lo llevara todo el diablo. Al salir a incendiar su casa, sintió una impresión de horror como si tuviera ante sí los cadáveres de todos sus antepasados. Pero continuaba rugiendo en su cabeza el ansia de destrucción. Ahora las pagarían todas juntas aquellos campos que habían sido sus verdugos. Y comenzó su obra con una furia que duró varias horas. Thank you.
De aquí en adelante, la tierra sería su cama y mendigar su único oficio. ¡Acérquese a tomar algo! ¡Ladrón! Una copa. Otra. En medio de su embriaguez, el tío Barret no podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. Veía un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia entre Benimaclet y el mar. Allí había ido muchas veces a tratar asuntos con don Salvador. Y allí iba ahora a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezarse con el amo. ¡No te preocupes! Yo lo arreglaré. Pues no faltaba más con lo que yo os quiero a todos. ¡Ladrón! ¡Por fin te tengo, Barret! ¡Yo arreglaré en el juzgado! ¡Seguirás en las tierras! ¡Me pagarás cuando quieras! ¡Canalla, embustero! ¡No engañarás a nadie más! ¡Barret, hijo mío, baja esa arma! El tío Barret murió poco tiempo después en el presidio de Ceuta, donde lo llevaron a cumplir su condena. Las hijas se fueron a Valencia y la madre murió en un hospital. Pero el día de la desgracia, toda la huerta juró que estas tierras no las cultivaría nunca nadie más. Y así se cumplió. Los hijos de don Salvador intentaron arrendarlas, pero Pimentó se encargó de que los arrendatarios renunciaran por las buenas o las malas. Pasaron los años, pero la huerta no olvidó su juramento. ¡Buenos los tengas! ¿Se levantó ya Pimentó? Hombre, levantarse. Yo le vi ponerse de pie, pero supongo que debe continuar durmiendo. Buen mozo te llevaste, Pepeta. Pero lo que es trabajador. Suerte que tú llevas la casa y te matas trabajando. Porque lo vale. Además, sarna con gusto no pica. Pero mortifica. Todo es cuestión de suerte. Ya ves, el pobre Barret también lo valía. Dejó aquí 50 años de sudor
y murió en presidio. Pero ninguno lo defendió en vida y defiende su memoria tanto como mi marido. Eso sí, porque bravo lo es. Como yo, cuando tenía sus años y andaba en la guerra contra los franceses. Allí me hubiera gustado ver al Pimentón. Lo hubiera usted visto de general. Puede ser, pero me hubiera gustado verlo. A mí no, que ahora sería muy viejo. ¡Adiós, tío Tomba! ¡Adiós, chiqueta! ¡Arre! ¡Adiós, guapos! No faltéis a la noche, ¿eh? ¡Simpático! ¡Eh, mechera! ¿Lleva los cortitos? ¡Sí! ¡Ahora vuelvo! ¿Pero eres tú? Yo soy. ¿No sabías? No. Me habían dicho algo, pero no podía creerlo. ¡Qué vergüenza! Si el tío Barrete viera con lo que él era para sus hijas. Yo no soy mala. El destino me trajo aquí. La vida ha sido cruel conmigo. Toda la culpa fue de aquel don Salvador que Dios confunda. La canalla, con su infamia, perdió a toda la familia Barret. Y eso es verdad. ¿Y nuestra barraca? Nadie se atreverá a tocarla. Vive tranquila, que de eso se encargarán nuestros hombres. Y si olvidaran su promesa, ahí está mi pimiento que se encargaría de ello. Es mucho hombre, mi hombre. ¿Y tus hermanas? Igual que yo. Las pobres. ¡Margot, qué haces que tardas tanto! Ahora me llamo Margot. ¿Falta mucho? No, mujer, ya estamos cerca. ¿Estás cansada, Rosetta? No, madre. ¿Quién sabe? Cuando se lleva encima tanta miseria, al mismo infierno pueden ir. ¡Del infierno ya vienen! Aquí es.
Dios mío, ¿cómo está esto? No podíamos desperdiciar esta ocasión, Teresa. Unas tierras de regadío sin pagar un solo céntimo durante 2 años era nuestra salvación. ¡Qué ruina! ¿Qué trabajo nos espera? ¿Ruina? Ruina la que hemos dejado ahí arriba, en esas tierras de secano. Esto es regadío, Teresa. Fíjate. Oro puro. Se acabaron nuestras miserias. Bien nos merecíamos esta riqueza. Dios nos ayude. ¡Adelante, Chiquet! ¿Se ha caído el mundo, Pepeta? Casi, casi. ¿Y se ha hecho daño? Sí, búrlate. Un carro con toda la familia que se ha metido en las tierras del tío Barret. Trae muebles y herramientas. Van a trabajar a quedarse allí. ¿Qué dice? ¡Míralos! ¡Ahí están! Cristo. Esta será tu catedral, obispo. Los he visto yo. Es una familia de gitanos. Pobretes que no han comido caliente en su vida. Si no fueran unos muertos de hambre, no se hubieran atrevido a jugarse la piel. Creo que los amos les han dado 1000 duros. No saben dónde se han metido. Toda la huerta está llena de armas para echarlos o matarlos. Dejarlos de mi cuenta. Me parece que yo he demostrado que sé defender los intereses de la huerta. Ahora, si hay alguno que quiera ocuparse de este asunto, yo le dejo el sitio. Lo digo porque parece que no falta quien se queje de que yo sea lo que soy. Pues a mí me parece que el forastero no es hombre que se asuste. ¿Verdad, Juan Terrerola? Sí, parece un hombre templado. Ya sabes que hay ciertas cosas que debe resolver las Pimentó. Eso es. Y yo os aseguro que esa gente no van a dormir una noche tranquilos. ¡Vete a la cama, mujer! No, Batiste. Yo tampoco puedo dormir. Me parece que si me duermo, mañana al despertar todo habrá sido un sueño. Y nos volveremos a encontrar sin un pedazo de pan. Y sin la esperanza de comerlo. Igual me ha pasado a mí. Además, tengo miedo de esta gente. De estos huertanos. Toda la tarde nos han estado espiando. Ah, es la curiosidad, mujer. No, nos mira con muy malos ojos.
Los forasteros en todas partes son mal vistos al principio. Y no te preocupes, al fin y al cabo estamos en buen camino. Y vete a dormir que mañana nos espera mucha faena. ¿Y tú? ¿Yo? A trabajar, Teresa, a trabajar. ¡Adelante, mujer! ¡Adelante! Mira. Buen hombre. ¿Dónde vas? No se puede pasar. ¿No ve que esas tierras están cultivadas? Perdona. Estos días he ido con mi rebaño por el rumbo de Carraiset y no sabía nada. ¿Tú eres el nuevo arrendatario? Sí, señor. Te trajo la miseria, ¿verdad? Comprendo, comprendo. Yo también era así cuando joven. Yo estuve en la guerra con los franceses y no se me ponía nada por delante. Pero has hecho mal, hijo mío, en arrendar esta barraca. Créeme, vete, vete de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¿Y quién lo manda? Nadie. Es un consejo de este viejo que te lo da de buen corazón. Estas tierras están malditas y serán tu desgracia. Yo soy un hombre honrado. Solo he venido aquí a trabajar y a ganarme mi pan y el de mi familia. ¿Por qué tengo que irme? Porque debajo de estas tierras corre un río de sangre y cuando cabes te salpicará. Vete, vete. La huerta es un mal enemigo. No tengo miedo. Me defenderé contra todo y contra todos. A ver quién puede más. Lo dije por tu bien. Pero los jóvenes de ahora no hacen caso de los viejos. En mis tiempos era otra cosa. Créeme, hijo mío, estas tierras serán tu desgracia y la de tu familia. ¿Será verdad? Las desgracias de esta clase solo le llegan a los cobardes. Y yo no lo soy. Ten fe, Teresa. Eso no se puede tolerar. El pobre viejo llevaba 10 años disfrutando de esos pastos para sus ovejas y ahora se las quita un forastero. Casi llorando iba el tío Tomba. No es para tanto. Le sobran pastos para 4 ovejas que tiene. Pero es un viejo que se batió con los franceses y no se le puede hacer eso. Tiene razón, claro, hombre. ¿Y tú qué dices, Pimentó? Yo lo único que digo es que en cuanto le eche la vista encima a ese sinvergüenza que se mete a cultivar lo que no es suyo, le voy a decir 2 palabritas. 2 nada más, pero de las buenas, como yo las gasto. Si se las vas a decir, es hora que se las digas. Hombre, es que el tipo no sale de sus campos y no es cosa de ir a amenazarle a su casa. Luego le ocurre una desgracia, que como a todo el mundo le puede ocurrir, y la justicia ya tiene pie para pensar mal de uno que no se ha metido en nada. ¿Me explico? Muy bien, Pimentón. Pues un poco de paciencia. Yo no sé lo que al Batiste le puede pasar, pero sí estoy seguro que no recogerá nada de lo que siembra. Todo se lo llevará el demonio. ¿Me explico? Muy bien. ¡Dios de gano! ¡Mira qué lejos la mando! ¡Mira, Pascualet! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Vete al agua! ¡No tengas miedo! ¡Ven, Pascualet! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No tengas miedo, ya! ¡Rápido! ¡Rápido, ven! ¡Obispo! ¡Obispo! ¿Cuántas veces te he dicho que no debes jugar
en el agua. ¡Vosotros fuera! ¡Fuera! ¡Anda! ¡Ay, qué chiquets! ¡Anda, vente! ¡Anda! ¡Anda, corre! Anda, no te pongas así. Ya sabes que has estado malito. Ahora sonríe. Vamos. Batistet, hijo. Tu madre y tu hermana se van a la misa y yo voy a Valencia a hacer unas compras. Hasta que yo venga, tú eres aquí el hombre de la casa. A tu cuidado queda todo. No creo que pase nada, pero si pasara, la escopeta está detrás de la puerta. ¿Me entiendes? Sí, padre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Santos los tengáis, chiquetes. Buenos días. Buenos los de Dios. Buenos días, tío Tonda. Buenos días. Entramos, abuelo. Agradecido, señor de Borrull, a la vez que le felicito por tener tan en cuenta la educación de sus hijos, los hombres del mañana. De modo que tres niños. No, tengo cinco, pero el más grande de los chicos ya me ayuda y la chica que es la mayor de todos, voy a ver si la coloco en la fábrica de seda. Ah, muy bien pensado. Los amos de mis tierras me lo prometieron y voy a verlos. Pero pase y vea usted las paredes del templo donde sus hijos recibirán el pan de la sabiduría. Doña Pepa, ábranos la escuela. Está abierta, don Joaquín. Mi esposa y yo nos tratamos de esta manera, que entre cónyuges no es corriente, para que los niños aprendan las buenas maneras con nuestro ejemplo. Pase. Pues nada, señor maestro, si mis chicos no son obedientes, palo a la cabeza. Descuide. Yo no olvido nunca que la letra con sangre entra. Bueno, ¿y cuánto me va a cobrar? Mis honorarios son de un real por semana, que debe abonarse todos los sábados. Pero por tratarse de tres hermanos, se lo dejaré en dos reales y medio. Muy caro, señor maestro. Dos reales por los tres. Acepto. Bienvenidos esos dos reales. No puedo más por ahora. Sí. Usted sabe que yo soy... Ya lo sé, sí. El año que viene será otra cosa, pero en este las tierras solo me dan trabajo y quién sabe si disgustos.
Esté usted prevenido. Ya lo estoy, señor maestro, y que sepan que conmigo pocas bromas. Y dígame, ¿cómo se le ocurrió venir hasta aquí? El hambre, señor maestro. Igual que yo. Bueno, ¿y cuándo le mando a los chicos? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy no puedo. Pues mañana. Y así el sábado que viene, ¿eh? No, nada, nada. Que lleve buen viaje, señor de Borrul, y muchos saludos a su esposa y a su hija. Las dejé que iban a misa. Gracias. ¿Quiere usted venir, don Joaquín? Con mucho gusto, doña Pepa. ¿Habéis visto esas desvergonzadas? Las hemos visto y hemos visto a unos que parecen hombres y no lo son. Me voy, abuelo. Anda, anda. Hay que hablar con el señor cura. No se puede tolerar que esa gente pise la iglesia. Nosotras no nos podemos rozar con mujeres que vete a saber lo que habrán sido antes de venir aquí. Cualquier cosa. Las personas que hacen lo que esa familia hace no son seres humanos. Ahí viene el señor cura. ¿Qué les ocurre a mis queridas ovejitas? Pedimos en nombre de todas las mujeres de la huerta. ¿No? Claro. Que descomulgue usted, señor cura, a toda la familia que se ha metido en la barraca del tío Barret. Y sobre todo a las mujeres. Yo no tengo poderes para excomulgar, Pepita. Bueno, pues que no las deje entrar a la iglesia. Eso sí puedo hacerlo. Pero jamás lo haré mientras no cometan pecados que lo merezcan. ¿Le parece poco el pecado que están cometiendo? Las pasiones siempre han sido piedra de escándalo y la iglesia debe apreciar las cosas con serenidad. No juzguéis si no queréis ser juzgados, dijo Jesús. Con esa arma. Vigilar, como me ha mandado mi padre. Cuando él está fuera, yo soy el hombre. Deja la escopeta, se te puede disparar. ¿A mí? Ahora voy. Uy, Batistet, suelta la escopeta, chico, suelta la escopeta. ¿Ese hombre os está siguiendo? ¿Le pego un tiro? Batistet, no seas bruto. Dame ya la escopeta y vamos adentro. Padre me ha dicho que yo soy el hombre y debo cuidar de las mujeres y de los chicos. Pero deja la escopeta en su sitio. Si te ven con ella, pueden pensar otra cosa. Eso sí, pero ese tipo sigue espiando allí. Anda, anda. Luego dices que no eres una criatura. ¿Verdad, Rosetta? Buenas tardes, señor Batiste. Buenas tardes, Chiquet. Escucha. ¿Qué quieres? Primero darte las buenas tardes y después decirte dos palabras. Habla. He venido a decirte que te vayas. ¿Cómo? Sí, que te vayas. Esas tierras no debe trabajarlas nadie
y estamos dispuestos a que nadie las trabaje. Créeme, es un consejo de amigos. ¿Y por qué? Porque tú quieres. No, porque queremos todos. Porque así es la ley de la huerta. Y si quieres más detalles, pregúntaselos a los hijos de don Salvador, esos que te han traído aquí. Además, no te hagas de nuevas. Lo sabes tú tan bien como ellos. Tu acto es una provocación. Yo no sé nada, ni quiero saber nada, ni provoco a nadie. Yo he venido a trabajar y a mantener a mi familia, y no hay guapo que me haga abandonar lo que es mío. Yo soy un hombre pacífico, pero para defender lo que es mío soy tan valiente como el que más. ¿Esa es tu última palabra? Sí, la última. ¿Quieres guerra? Pues la tendrás. Muy bien, Pimentó, muy bien. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Padre! ¡Vaya, ya estoy vuelta! ¡Gracias a Dios! ¡Padre! ¿Qué, teníais miedo? Miedo no, pero... Os había dejado un hombre, pero madre no lo quiso creer. ¿Has hecho buen viaje? Sí, muy bueno. Rosetta ya está arreglado. Desde mañana puedes entrar a trabajar a la fábrica. ¿Te gusta? Sí, padre. Ganarás algunos cuartos y ayudarás a la casa. ¿Has visto a los amos? Sí, están muy contentos de nosotros. Ah, también he visto al maestro y he tratado con él para que los chicos vayan desde mañana al colegio. ¿Tú no has tenido ningún mal encuentro? No, ninguno. Al que me he encontrado es al chico del tío Tomba, que me ha dado las buenas tardes muy cariñoso. El único. Bueno, ¿pero qué? ¿No pensáis darme de cenar? ¡Claro que sí! ¡Seguro! ¡Amor! ¡Ya lo visto! ¿A dónde vas? A la fábrica. ¿A la fábrica? ¿Con nosotras? ¿Y quién te ha metido a ti en la fábrica? Mi padre. ¿Tu padre? Uh-huh. ¿Y qué llevas ahí? La comida de mediodía. A ver, a ver. ¡Mirad qué bien se cuida! ¡Bacalao con pimienta y tomate! ¡Chicas como una reina! ¡Mira, gloria! ¡Mira, qué suerte! Se ve que son millonarios. Enhorabuena. Cuando el dueño de la fábrica se entere, te va a pedir que lo convides a comer. Toma, que te aprovecho. ¿Qué te ha pasado? Tropecé y se me cayó la cesta. No es verdad. Si han sido esas. Si las he visto. Toma. Gracias. ¿A dónde vas tan de mañana? A la fábrica. Hoy empiezo a trabajar. ¿Quieres que te espere a la salida para acompañarte a casa? Gracias. Me sé defender sola. Si no es solo por eso, ¿quieres? ¿Quieres? Sí. Yo me llamo Tonet. Y yo, Rosetta. Eso ya lo sabía. Hasta la noche, Rosetta. Hasta la noche, Tonet.
Señor de Llopis, ¿cuántas son las obras de misericordia? Las obras de misericordia son... 27. Señor de Peris, ¿cuántas son las obras de misericordia? Son dos. Pregunto que cuáles son las obras de misericordia. No lo sabe ninguno. Son ustedes unas bestias. Y pensar que los trato con finura, como en un colegio de la ciudad. En fin, tienen ustedes a quienes parecerse. Son tan brutos como sus señores padres, a quienes no quiero ofender. Que ladran, les sobra el dinero para ir a la taberna y se inventan mil excusas para no darme los sábados el real que me pertenece. Pero con la ayuda de Dios, saldrán ustedes de aquí como personas completas, sabiendo presentarse en sociedad, ya que han tenido la suerte de encontrar un maestro como yo. ¿No es así? ¿Ah? ¿Don Joaquín? Aquí están los hijos del señor Batiste. Gracias, doña Pepa. Que pasen. Buenos días, señor maestro. Buenos días. Voy a hacer la inscripción. Sí. ¿Tú, cómo te llamas? Pascualet, obispo. ¿Cómo? Borrull. Ah, Pascualet Borrull. Muy bien. Pascualet Borrull. ¿Qué edad tiene? 4 años. Cuatro años. ¿Y tú? Nicolás Borrull. ¿Nicolás? Solo se ha metido en la barraca del tío Barret. Cochinos, no se van a pagar. Mi padre dice que son unos ladrones. Y el mío dice que vienen de presidio. El mío dijo que hay que matarlos y no se van. A la salida les acudimos para que no vuelvan. Bien. ¿Usted también quiere estudiar? No, señor maestro. Yo ayudo a mi padre. He venido a traer a estos y ya me voy. Adiós, señor maestro. Adiós. Venid. Señores, tengo el gusto de presentarles a ustedes a 3 nuevos compañeros. Espero que serán ustedes buenos amigos. A ver dónde se sientan. Ahí, ahí caben perfectamente. Vamos a estar muy apretados, que se pongan en otro sitio. He dicho que aquí. ¡Hagan el favor de juntarse! Así. A la salida se romperé los morros. ¿Y yo a ti? Como mi padre se os va a romper el tuyo. ¡Ladrones! ¡Señores! ¡Señores! ¡Orden y compostura! Yo, como vigilante de la acequia, vengo a darte la hora de tu turno. Las 5 de la mañana. A esa hora ya estoy levantado todos los días. Pues nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hijo! ¿Qué ha sido eso? Nada, padre. Que me he caído. Hijo mío, ¿te has hecho mucho daño? Nada, madre. Un chichón. Ven, ven que te vea. Ven. En la huerta hay muchas caídas de estas. Muchas. Y alguno puede ser que se caiga para no levantarse más. Puede, pero no sería el primero. Buenas tardes. Te han pegado, ¿verdad? Nos hemos pegado. ¿Cuántos eran? 3. ¿Y por qué ha sido la riña? Estábamos jugando al canut y... No juegues más, hijo. No, padre. ¿A los pequeños los has dejado bien? Sí, madre, muy contentos. Ay, tengo miedo. No, mujer, no. Pobrecillos. Esta humilde barraca deben mirarla ustedes como si fuera el templo de la cortesía y de la buena crianza. ¿Qué dijo el templo? Una antorcha. Sin mí... ¿Qué serían ustedes? Unos bestias. Y perdonen la palabra. Oye, señor maestro, Morros de Jaca me pellizca. ¿Quién es Morros de Jaca? El señor de Borrull, querrá usted decir. ¡Ay, qué manera de hablar! En todo caso sería Labios de Jaca. Parece que esto sea una taberna. Bueno, basta, basta. Por hoy se ha terminado la clase. Vamos, a formar. ¡Soldados,
señores míos, que les vigilo. Mucho cuidadito con robar fruta, saltar acequias o armar pedreas. Yo tengo un pajarito que todo me lo cuenta y si sé algo malo, andará la caña suelta. A casa, Petit. ¿Ladrones que te quería romper los morros? Ese es. Y lo vamos a ver. ¡Ahora mismo! ¡Pégale fuerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Dale, Roca! ¡Ahora! ¡Ladrones! ¡Pégale fuerte! ¡Venga, hombre! ¡Date, Roca! ¡Pégale! ¡Levántate, Colán! ¡Pégale duro, Ramón! ¡Pégale, Roca! No es nada, hijo mío. Nada. Malvados. ¿Y Rosetta, que tiene que venir sola? Muchas gracias, Tonet, por haberme acompañado. Vete. Se podría enfadar mi padre. No hacemos nada malo. Pero nunca me ha visto con un hombre. Pues por eso. ¿Qué? Nada. ¿Me dejarás que te espere mañana? No, Tonet. La gente murmuraría enseguida. Ya has visto a las chicas cómo se han burlado de nosotros cuando nos han visto juntos. No las hagas caso. Además, ¿por qué quieres acompañarme? No quiero que te pase nada. ¿Por qué? Porque me parece que te voy a querer, Rosetta. ¿Te espero mañana? ¡Rosetta! ¿Qué haces aquí? ¡A casa! ¡A casa! ¿Y tú qué buscas? Nada, señor Batiste. ¿Entonces qué? No quise que viniera sola y me permití acompañarla. Oye, ¿a ti qué te importa? Es que yo no la quiero mal. Y soy un hombre de bien. Buenas noches, señor Batiste.
Buenas noches, Tonet. ¿Qué haces, Che? Regar. Uy, este forastero cree que se puede regar a todas horas. Yo riego la hora que tú me dijiste. Mentira. Yo te di el turno para las 2 y son las 5. Me dijiste a las 5. ¿A qué hora le di el turno a Canet? ¿Tú venías conmigo? ¿A las 5? Uy, ¿soy yo un troncho para darle la misma hora a los dos? Hombre, tú eres el mejor atandador de toda la huerta. ¡Cristo! Me dijiste a las 5 y yo riego por encima del sol. ¿Quién? ¿Riega? Pero atente a las consecuencias. Esta agua le pertenece a Canet. Canallas. Quieren acabar con nosotros, hijo mío, pero no saben quién soy yo. A regar. Y esta mañana ha venido un alguacil con un papel para que acuda al Tribunal de las Aguas mañana a las 11. ¿Ha cometido usted alguna infracción? ¿Infracción? No, quiero decir, ¿se ha cometido alguna falta en el riego? No, señor, estoy seguro. Entonces será para darle normas en sus deberes y derechos de regante. Como es usted forastero. Pero es el caso que me ha dicho que vaya a la puerta de la catedral llamada de los apóstoles. Y eso quería preguntarle. Debe ser una equivocación, ¿verdad? Será el juzgado. No, señor, se equivoca usted. Según una costumbre que data de 5 siglos... el Tribunal de las Aguas se reúne en la puerta de la catedral todos los jueves, poco antes del mediodía. Este tribunal, que viene funcionando desde la dominación árabe en España, es el único testimonio que nos queda de la justicia patriarcal. Las sentencias se dictan en el acto. Justicia rápida y segura, sin secretarios ni papeleos. Las gentes labradoras miran con respeto a estos jueces cuya deliberación no admite apelación. Cada juez representa una de las 7 acequias que desangra el río Turia, el río nutridor de la hermosa Vega Valenciana. ¡Habla mi paso al tribunal! Acequia de Pomara, acequia de Rubella, acequia Pons, Rascaña, Mestalla, Guarde Faintanar y Mislata. Se abre el tribunal. Y no se extrañe usted, señor de Borrull, si el presidente, para conceder la palabra a unos y a otros, les señala con el pie. Es una vieja costumbre árabe que aún perdura. Hable usted. Denuncio a Benito Cuellar porque después de terminado su turno, siguió regando. Benito Cuellar, hable usted. Es verdad, pero es que me quedaba un pedazo por regar. El tribunal dicta sentencia. Benito Cuellar pagará 5 pesetas de multa. Guardián de la acequia de Favara, señor Antonio Lluc, conocido por Pimentó, contra Batiste Borrull. Hable usted. Denuncia a este hombre porque como forastero cree que el reparto de agua es cosa de broma. Le dije que regara a las 2 y lo hizo a las 5, sin duda porque se durmió. ¡Mentira! ¡Silencio! Requerido por mí para que cesara, no hizo caso y me amenazó. ¡Mentira y recontramentira! Si no guarda el debido respeto, el tribunal le impondrá multa. ¡Pero es que este hombre miente! ¡Calle usted! ¿Tiene usted testigos, guardián? Sí, señor presidente. Lo que dice Pimentó es cierto. ¡Es verdad! ¡Mentís todos! Así no puede haber justicia. Aquí el único que dice la verdad soy yo. Y si el tribunal se fía de embusteros... 5 pesetas de multa a Batiste Borrull por falta de respeto al tribunal. Señor presidente, este hombre, como todos los demás de la huerta, son mis enemigos.
Quieren echarme de mis tierras. Quieren matar mis siembras, que son el pan de mi familia. Me odian. Él me dio la orden de regar a las 5 y no a las 2, como dice. Es mentira que viniera a hacerme advertencia alguna ni que yo lo amenazara. Les juro, señores, por mis hijos. ¿Tiene usted testigos? Pero no les digo a ustedes que estos hombres... Conteste a mi pregunta. No. Yo soy un hombre honrado. Yo no he mentido jamás. El único que dice aquí la verdad soy yo. ¡Cállese! El tribunal sentencia. Batiste Borrull pagará 20 pesetas de pena y 5 pesetas de multa. ¡Viva el tribunal! Muy mal, Batiste. Muy mal, Teresa. Muy mal. Se nos muere el chico. Se nos muere la siembra. Tantos días sin regar. Virgen soberana. Pero no hay justicia en el cielo. No, no la hay, Teresa, no la hay. No hay más justicia que la que uno se toma por sus manos. ¡Batiste! ¡Batiste! Dicho que arregar. Sí, padre, arregar. A ver cuál es el guapo que me lo impide. Batiste, pero... Era tan fiera la actitud de Batiste, centinela de su cosecha, desesperado héroe de la lucha por la vida, y se adivinaba en aquel fantasma negro tal resolución de recibir a tiros al que se presentase, que nadie salió de los inmediatos cañares, y sus campos bebieron durante una hora sin protesta alguna. Y lo que fue más extraño, al jueves siguiente, Pimentó no le hizo comparecer ante el tribunal de la sangre. La huerta se había enterado de que el único objeto de valor que había en la barraca de Batiste era una escopeta de 2 cañones y su dueño, todo un hombre. No está peor, pero no mejora nada. Pero se salvará, ¿verdad, doctor? Las esperanzas son cada vez más pequeñas. De todas maneras, yo volveré esta noche. Haré cuanto pueda, créame. Muchas gracias por todo, señor médico. Hasta la noche. Hijo mío. Pobre hijito mío. No llores, mujer. Qué desgraciados somos. Anda, vete de adentro con él. ¿Y tú? Yo voy a seguir trabajando. ¿Qué hace, Rosetta? Nada, madre. ¿Pero te has vestido de fiesta? ¿Es domingo? Triste domingo, hija.
Pensaba ir a la Fuente de la Reina a traer agua fresca. ¿No has visto a Toled cuando has ido a misa? No, señora. Sí, hija. Vete. Distráete un poco. Si hago falta. También el agua hace falta. Deshójate. Pero no lo verás. No, no lo verás. Ah, pero vosotras no sabéis a quién espera. ¡No! ¡A su novio! Sí tiene novio. Y nada menos que Tonet, el nieto del tío Tumba, el pastor. Es la pastora, la divina pastora. Ella se lo cree, pero no se casará con Tonet, no. Ya lo veréis. Porque Tonet es el infeliz de un muerto de hambre. Pero es muy honrado y no va a emparentar con una familia de ladrones. ¿Quién dices que es ladrón? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Tu padre. Mi tío Pimentó lo sabe y todo el mundo lo sabe. Que habéis venido aquí a robar y de tu pueblo los echaron por ladrones. ¿Mi padre? ¿Mi padre ladrón? Repite eso y te rompo la cara. ¿Tu padre que estuvo en presidio? ¿Qué? Este surco y basta. Ya no se ve ni gota. Y si los surcos no salen torcidos, la gente se reirá de nosotros, ¿verdad, Batiste? ¡Batiste! ¡Batiste! ¡Batiste, corre! ¡Corre! ¡Ay, Batiste, Pascualetti! ¡No! Sí, ¡ay, Batiste! Ay, hijo mío, Batiste. ¡Rey mío! ¡No! ¡Rey mío! ¡No! ¡No! ¡Rey de los dos! ¡Solo! Has dejado solo al caballo. Vete a buscarlo. ¿No ves que puede pasarle una desgracia? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¡Corre! ¡Corre! Hijo de mi vida. Ay, son de la casa. Ay. ¿Ha muerto? Sí. Cuando venía yo a la barraca, he visto unos hombres por el camino que iban viendo y cantando.
Ruth. También tú. Pobre Morrut. Me las pagarás, Pimentó. Te juro que me las pagarás todas juntas. Pobre Batiste, ¿qué haces aquí? Comprendo tu dolor, hijo mío. Todo lo que te ocurre te lo anuncié. ¿Por qué el odio contra mí? Yo soy un hombre honrado, trabajador. ¿Por qué se me persigue? Porque soy forastero. Pero no conoces la maldición que pesa sobre esta barraca. Los herederos de Don Salvador, al traerte aquí, no te dijeron nada. ¡Qué vileza! Pobre hijo mío. Ten serenidad, Batiste, y no te pase lo que al pobre Barret y termines en presidio. Si yo lo hubiera sabido, ¿por qué no me lo dijeron? Recogeré esta cosecha que está regada con la sangre de mi hijo. Y me marcharé de aquí. Harás bien, Batiste. Estas tierras deben quedar para siempre malditas. No te avergüence llorar. Pero créeme, hijo mío. Estas tierras están malditas y te traerán desgracia. Tenemos una tierra descansada, buena, y agua para regar. No nos va a faltar trabajo, Batiste. Estas tierras son nuestra salvación. Se acabaron las miserias.
Esta será tu catedral, obispo. La noticia de la muerte de Pascualet se difundió instantáneamente y estremeció a toda la huerta. Parecía como si el pequeñín, al irse, hubiera dejado una espina clavada en la conciencia de los vecinos. Le acompaño en su sentimiento. Siento mucho su pena. Lo siento mucho, señor Batiste. Ve usted, señor Batiste. Ayer toda esta gente hablaba pestes de usted. Y hoy entran en su casa con la misma confianza que en la suya y les abruman con sus muestras de cariño. Me acompaño, señor. La desgracia les hace olvidar. Recordons. Me acompaño en su sentimiento, Batiste. Créame, en el fondo son buenos, muy brutos, eso sí, capaces de las mayores barbaridades, pero con un corazón que no les cabe en el pecho. ¡Esa no, maestro! ¡Esa no! ¿Por qué no? Si viene a rendir homenaje a su pobre hijito. Le acompaño en el sentimiento, Batiste. Porque conozco el dolor de no tener hijos. Sé lo que debe ser, perder uno. Gracias. Solo me faltaba ver a Pimentó por esta casa. Viniendo ella, vendrá él. En eso tiene razón Pimentó. Listo, la tengo. Vaya si la tengo. Ese pobre chico me duele tanto como si fuera mío. Lo del Barrete está ya muy lejos y esa pobre gente tiene derecho a vivir. Yo siempre pensé igual. ¿Y yo? Sí, todos lo pensamos, pero ninguno hizo nada. Anoche mismo yo estuve a punto de liarme a tiros con el Batiste. Pero la Pepeta me dijo que se le había muerto el chico y me dejé llamar hasta cobarde. Hiciste bien, Pimentó. ¿Y vas a ir al entierro? Claro que iré. ¿Y yo? ¿Y yo? Y yo también. Y le llevaré la música. Un buen entierro siempre es un buen consuelo para los padres. Siento de todo corazón. Batiste, sin rencor. Sin rencor. Thank you.
En medio de su tristeza, Batiste, frente a sus campos, comenzaba a darse cuenta de su nueva situación. La vega tenía el aspecto de siempre, pero a él le parecía más grande, infinita. Batiste, lo mismo que el difunto tío Barret, sentía la embriaguez de la tierra y daba gracias a Dios por vivir tranquilo en aquel paraíso. Por algo, según las historias, lloraban los moros al ser arrojados de allí. Las gentes ya no le odiaban, ya no perseguían a los suyos. Habían estado bajo su techo. Borrado con sus pasos la maldición que pesaba sobre aquellas tierras, iba a comenzar una nueva vida. ¿Pero a qué precio? Fíjate en la jaca. Te paro todas sus líneas y parece una señorita. Es para usted correr. Oiga, si hay aquí le puedo asegurar que de esto no lo voy a encontrar en Pafano. Se lo puedo asegurar. Es un animal de perla. Bien se ve que le gusta a usted lo bueno. Y barato. Me parece que no van ustedes a reñir. ¡Conote! Saca el caballo de paseo para que vea a ti el señor con qué garbo brocea. ¡Vamos, ábrate, a la jaca! ¡Ábrate! ¡Ábrate! Te iba baleando. Es una cosa, pero eso. ¡Ole! ¡Ole! ¡Mira usted cómo camina! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Que para eso está más limpio que una patena! ¡Aquí no se engaña nadie! ¡Todo es natural! ¡Aquí no se arreglan los animales como hacen otros! ¡Que desfiguran un borrico en un santiamén! ¡Ya viste usted con qué salero, brocea! ¡Y tirado un carro! ¡Y un elefante tiene su empuje! ¿Y cuánto vale? Por ser por usted que es un amigo y persona simpática, se lo dejaremos en 40 mil. Y trato hecho. Bueno, por ser por usted, le rebajaré un poco. ¿Quieres 25? Por alma mi padre, 25 duros. Pero ha visto usted el animal. Ni robado se le podría dar en ese precio. Doy 25. ¡25 duros! ¡Manote! ¡Sácalo otra vez para que el señor se fije bien! ¡Caballo! ¡Mire usted! ¡Es una señorita! ¡Por mi padre! ¡Y las dos árboles tapias cuando coge velocidad! ¡Mire usted! ¡Ay, qué pelo! ¡Ole! ¡Bartrote con usted! ¡Qué meneo! ¡Si parece tarmento y una marquesa en un baile! ¿Y eso vale para usted 25 duros? ¡Ni un chavo más! ¡Manote! ¡Harto! ¡Ya hay bastante! ¿Eh? ¡Metí tú todo en el mejor caballo de feria y no quiere! ¡Vamos, señor! ¿Cuál es su gracia? Batiste Borrul. ¡Batique! Pues mire usted, don Batique, para que vea que le quiero y deseo que esta joya sea suya, voy a hacer por usted lo que no haría por nadie. ¿Conviene 35 duros? Vamos que sí. Le juro por su salud que no haríamos esto ni por nuestro padre. Pero tampoco, cariño, le inspira usted esta perla fina. ¿Para que no tiene usted ojos para apreciarla? ¡Ponete! ¡Sácalo otra vez, hombre! ¡Vámonos, caballo! ¡Ándale! Bueno, se lo dejo en 33. 28. ¡Topatique! ¡Mire usted es lo mío! ¡Oiga! 30 duros. Y bien sabe Dios que no me gano nada. 30. Y no diga que no porque me muero de rabia. Que se lleva usted la joya del mercado. Ale. Hoy ha sido un buen día para usted, don Batica. Ale. Se presionó usted con la mano derecha y la Virgen ha salido a verlo. Sí, señor. Ale, mi compadre. Muchas gracias. Thank you.
hasta el día en que te vi, tuve los ojos cerrados, tuve los ojos cerrados, mas viniste los abrí y los tuyos me cegaron y los tuyos. Dios para crear y a la mujer valenciana y a la mujer valenciana. Moltes gràcies, Tomet. De mai, missa. Sí. Buenas noches, señor Batiste. Buenas noches, señora. Buenas noches, Tonet. Vámonos, muchachos. ¡Qué noche más hermosa! Noche de San Juan. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que tendríamos esta paz y esta riqueza? ¿Te acuerdas de nuestra llegada? Entonces éramos 7. Y ahora solo somos 6, Batiste. Thank you.
Se ha obert com una mangrana. I murmura de contrata por net. La culpa la té l'obrer. Xipul. La culpa la té l'obrer. Xipul. De contrata por net. Per fer-lo de mala gana. Xipul. Per fer-lo de mala gana. Xipul. De contrata por net. El mica de la seu. Xipul. Que hay. Nada, ya lo saben estos, cuando quieran y como quieran. Cuando quieras tú. Por nosotros mañana mismo. Pues mañana, cuando vuelva de pagarle al ama. ¿De pagarle? Bueno, de decirle que no le pago. Pero eso sí, yo más puntual que ninguno. No faltaba más. Nunca pagar. Nunca. Si la señora y sus hijas, unas niñas con muchos lacitos, quieren cobrar, que vengan y que agarren el azada como hago yo. ¿Y cómo te las arreglas para que te dejen tranquilo? Verás, llego, sale la señora gorda y las niñas con muchos lacitos. Yo les digo que no tengo un céntimo. Ellas me dicen que soy un pillo. Entonces yo les digo que mi abuelo, que era un hombre muy sabio, decía siempre, ¿para quién se han hecho las cadenas? Para los hombres. ¿Qué pagas? Eres una buena persona. Que no pagas, eres un pillo. Entonces hago esto. Saco mi navaja y me pongo a picar el cigarro. ¿Y te deja marchar? Uy, y hasta me han dicho que puedo ahorrarme las visitas. Pero eso no. Yo no quiero que digan que soy mal cumplidor. ¡Claro, claro! Viene usted a pagar, ¿verdad? Ya es hora. ¿Sabe usted cuánto me debe? 10 semestres, 10. Pues a pagar, lo que se dice a pagar, no, porque no tengo ni un cuarto, y claro, pues si no tengo un cuarto, ¿cómo voy a pagar? Eso le pasa a usted porque es un borracho, un vago y un pillo. Mire, señor ama, mi abuelo, que era un hombre muy sabio, decía siempre, ¿para quién se han hecho las cadenas? Para los hombres, me lo sé de memoria, pero ya no le vale, déjese de cuentos y a pagar. Doña Manuela, mire que... No miro nada. Otras veces he cedido porque tengo buen corazón, pero como usted es un pillo, se acabó. O me paga usted los atrasos, o vaya pensando en dejar las tierras. ¿Dejar las tierras yo? Sí, usted. Porque me sobran hombres trabajadores y honrados que las quieren. En toda la huerta, no hay quien se atreva a entrar en mi barraca. Ya verá usted si lo hay. Con que guárdese eso y a buscar el dinero pronto. ¡Pronto, pronto! Pero, doña Manuela, si yo quiero pagar... Pues pague y menos palabras. Y ahora váyase, no tenemos más que hablar. ¡Hala, hala! Pero, señora... ¡Hala, hala! Pero, doña Manuela, escúcheme... ¡Hala, hala! Pero, señora ama... ¡Muchos recuerdos a Batiste! Y ese Batiste nos enseñó que no es tan fiero el león. ¿De dónde venís? De la plaza, yo le gané a todos los chicos al canús. ¡Mira, esta! ¡Vamos, hija! Déjala usted que se ponga bien guapa, señora Teresa. Que estas chicas de ahora son presumidas. Anda, pues había que verte a ti a su edad. 2 horas poniéndose el moño. Mentiroso. Ah, señor Batiste, ¿no sabe usted la que han armado Pimentó y los Terreola? No. ¿Qué han hecho esas balas rasas? Nada. Pimentó les hizo una apuesta a que bebía más aguardiente que entre los dos juntos. Y ahí están en la taberna desde la mañana, dale que dale. Che, qué brutos. Ah, eso no es nada. En otra ocasión, Pimentó aguantó 2 días comiendo morcilla y bebiendo. Todos los hombres de la huerta se han ido hacia allá. ¿Por qué no va usted? No, yo no. Ya estoy. ¡Viva la huertana más guapa de todas las huertanas del mundo! ¡Tonto! ¿Dónde vais? Al baile de la alquería y más tarde a refrescar, ¿os parece? Muy bien, muy bien. ¿Y a ti? Yendo contigo todo me parece bien. Bendita sea tu boca. ¡Hasta ahora! ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora! ¡Que os divertáis! ¡Gracias! Me gustaría ver esa apuesta. ¿Para qué? Mujer, ya es hora de que yo me distraiga un rato. Me lo he ganado a pulso. Ve si quieres. Yo me dormiré un ratito. No tardes. Ir y venir. Enseguida estoy de vuelta. ¡Ama! ¡Que me han perdido el respeto! ¡Reírse! ¡Reírse que poco vais a reír!
Si a mí me faltan el respeto, ¿qué va a pasar con vosotros? Los amos están cambiando. Cada día se están volviendo más intratables. ¡Es verdad! ¡Sí, señor! ¿Y sabéis por qué? Porque ya no nos tienen miedo. ¿Y sabéis por qué no nos tienen miedo? ¿Por qué? Por dos, porque las tierras del tío Barret están cultivadas. ¡Es cierto! Los amos se quieren vengar ahora de todo lo que les hicimos pasar porque un ladrón muerto de hambre ha sabido imponerse a todos nosotros. Es verdad. A mí el amo no quiso aceptar ni una parte del semestre. El mío es peor. Los amos han cambiado. ¡Todos! ¿Y quién los ha cambiado? Un piojoso forastero que ha venido a perjudicarnos. ¡Él y solo él! Y todo porque en la huerta ya no quedan hombres. Por eso todavía está vivo. ¡Vete! ¡Vete o te mato! ¿No te vas? ¡Que no te vas! Yo te ruego que tengas calma. ¡Atrás! ¡Y aquí el que va a matar soy yo! ¡Ladrón miserable! ¡Robaría el reino! Batiste perdió toda esperanza de vivir tranquilo en sus tierras. La huerta entera volvía a levantarse contra él. Otra vez tenía que aislarse en la barraca, vivir como una fiera enjaulada a quien todos enseñaban los puños desde lejos. Los pequeños ya no fueron a la escuela. Rosetta dejó de ir a la fábrica y Batiste no daba un paso más allá de sus campos. El único que salía era el padre. Llevando la escopeta bajo el brazo, se consideraba seguro. Todos le miraban de reojo, pero jamás oyó un insulto. Algunas veces había visto de lejos a Pimentó, pero el valentón huía temiendo el encuentro tal vez más que Batiste o esperando su ocasión. Buenas tardes, tío Tomba. Hola, Batiste. ¿Qué haces tú por aquí? Buscando la cena para la familia. Mire, ya la tengo. No. Sales a desafiar a la huerta, a decirles que no les tienes miedo, que eres más valiente que todos. ¿Y qué quiere usted? ¿Que me acobarde? No. Necesito que me respeten para que me dejen tranquilo. Haces mal. Haces mal. Yo era un hombre pacífico. Pero quieren guerra y guerra tendrán hasta que se cansen. ¿Qué otra cosa podía hacer? Márchate de estas tierras, Batiste. Aún estás a tiempo, créeme. Ya es tarde. Hazme caso, Batiste. Nunca. Pues solo tú tendrás la culpa de lo que te pase. Vete a tu barraca. Está anocheciendo. No caces más. Aunque quisiera, no podría. Solo me quedan dos cartuchos. Pues vete y cuídate. Buenas tardes, tío Tomba, y muchas gracias por su interés. Thank you.
Señor. Menos lloro, Chiquet, que esto no ha sido nada, un rasguño. Y oídme vosotros. De todo lo que habéis visto, ni una palabra a nadie. Pero habrá que avisar al médico. ¿Qué médico ni porra? ¿Quiero dar parte a la justicia? ¿Quién ha sido? Creo que Pimentó. Pero sea el que fuere, se lleva lo suyo. Oye, Tonet, vete a ver si te enteras lo que le ha pasado a Pimentó y vienes a decirme, ¿quieres? Ahora mismo. Creo que has escogido bien, Rosetta. Ya, chiquet, ya está bien. Ya, mujer, calma. ¿Veras? Sí. ¿Erais amigos de él? ¿Lo dudas? Déjalo de nuestra cuenta, Pepeta. Las cosas de hombres se arreglan entre hombres. Solo nos interesa nuestra propia justicia. Si lo vengáis, os creeré. No quiero lágrimas. No quiero sentimientos. Pido, exijo que la huerta me vengue y se vengue. Pimentó murió por vosotros. ¡Venganza! Ay, Teresa, que yo no quería matarlo. Solo quería defenderme. Él quiso matarte a ti. Tiró primero. Pero me duele que haya muerto. Me duele. Descansa. Duerme. Es mejor que te vayas, Tonet. Yo soy como de la familia. Si ustedes me quieren... Por mí de la familia eres. Pero es mejor que te vayas y que nadie sepa que has estado aquí. ¿Quién sabe lo que será de nosotros mañana? Lo que sea de ustedes, será de mí también. Gracias, hijo. Hasta mañana. Estas tierras están malditas, Batiste, y serán tu desgracia. Estas tierras están malditas y serán tu desgracia. Estas tierras están malditas y serán tu desgracia. Estas tierras están malditas y serán tu desgracia. Perdóname, Pimentó. Perdóname. Te he matado, es verdad. Déjame, Pimentó, no me toques. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, tú me buscaste. No, no me aprietes, que me haces daño. Pimentó, ¿a dónde me llevas? No, no quiero. Al infierno. ¡Humo! ¡Fuego! ¡Al infierno! ¡No! ¡No, Pimentó! ¡No! ¡Teresa! ¡Fuego, mujer! ¡Ay! ¡Levanta! ¡Hijos! ¡Rosetta! ¿Qué? ¡Rosetta, hija! ¡Levántate! ¡Levántate, hija! ¡Que se quema la barraca! ¡Fuego! ¡Chiquet! ¡Fuego! ¡Abajo! 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 ¡Abajo!
Gracias.